Primer round. 27 años Alexei, 24 años Víctor Emilio Ramírez. Vamos a ver cómo cobija Düsseldorf la posición de peleador de la casa de Alexav, que repetimos, es uzbeko. Hoy ya vimos ganar a un kazajo y tendremos luego una gran pelea que todo el mundo europeo espera en el boxeo femenino. Ramírez. La de Ina Messner enfrentando a Esther Schutter por el título pluma del Consejo Mundial de Boxeo. Segundo aquí. Okay, gentlemen, we went over the rules in the dressing room. Ya vi las reglas en el camerino. I expect a good, clean fight. Quiero una pelea limpia. Toquen los guantes. Remember, guys, I'm fair, but I'm firm. Touch Señoras y señores, 12 las vueltas. La Organización Mundial de Boxeo comienza con su proceso de títulos para suplir a Dave Age. El inglés. Está el plano de Víctor Ramírez. Vivo. Düsseldorf, Alemania. La producción de torneos y competencias para Teis Sport. Y bueno, ahora, y ahora, y ahora sí, de campana a campana. Un buen cross. 12 las vueltas. Buena pelea. Más alto y zurdo. El uzbeko Alexev. Buen y atención, boleado. Metió la primera contra zurdo y buena. Bien. Buen combate. Alexev le frenó el tiro y el achique a Víctor Ramírez. Atención, que marca soltura y gran diferencia el uzbeko. En la primera maniobra del match. Ha demostrado ser práctico Alexev en la primera maniobra. Bajó con mucha rapidez la mano izquierda. Ramírez debe jugar una pelea temperamental. Generalmente el temperamento, todo aquello sanguíneo, rompe el ritmo robotizado de los viejos estilos de la Unión Soviética. Y este es uno de ellos. Qué buena mano. Alexev tiene mejor el tiro al cuerpo que a la cara. Cross de derecha. Cross de izquierda. Está rompiendo el armado de maniobra con el jab de derecha, Ramírez. Mirando, mover la cintura a los costados. Genial. Izquierda. Ya lo vas a agarrar. Trabaja tranquilo. Domina el combate. Gran distancia. Muy bien, muy bien. Te quedes duro. Bien, soltate, ahí va. Desde el rincón, trabajan en lo anímico a Ramírez. Más que en lo técnico. Para sobrellevar los embates a fondo que tuvo el uzbeko en las primeras acciones. El uzbeko no pierde la prolijidad. Parte bien con la mano derecha a fondo. Y cuando el argentino está decidido a avanzar, llega de esta manera con la mano izquierda. Lo dijimos el sábado último. Una postura de favorito de 6 a 1 toma en la lógica de Alexev sobre Ramírez. Sin embargo, mis amigos, los títulos del mundo. Gancho de derecha. Volve abajo. Ahí va Ramírez, va a buscar el primer desborde. Lo domina. Los títulos del mundo siempre abren un panorama. La domina. En donde siempre hay una pista de estallido de sorpresa y de ilusión. 27 a 26. Está viendo un buen combate. Manda el jab de derecha. Un buen round. Conservador, es prudente. No es un estilo totalmente seguro y cerrado el de Alexev. Pero ya ha dejado una señal que cuando Ramírez avanzó, lo despachó con una izquierda más que certera. Esta es la zona de Ramírez. Intenta cerrarlo, no puede, la campana. Segundo round. Ese es el sistema que debe aplicar. Ahí está el riesgo. Hay que pasar por los golpes rectos de Alexev. Bueno. Alexander Alexev, uzbeko, es el más alto. Ahí va Ramírez decidido a pelear en el golpe por golpe. Un buen boleado. Atención, que entró bien con el cross de derecha. Bien. Buen tiro del pupilo de Martinetti. Buen combate.
Le va a meter la pelea, está en línea el uzbeco. Abajo, abajo. Tiró sobre sí mismo. Ajá. Aquí ya hay un cambio de convicción en el argentino. Es que de esta manera se ha desarrollado boxísticamente Víctor Ramírez en el plano nacional. Muy bueno. Lo habíamos marcado, es un boxeador de ataque. Usted no se va a encontrar con un noqueador, pero de esta manera elabora sus peleas. Y esta es la manera de pelear a Alexev. Parejo. Parejo. Abajo. Ahí va a buscar. Qué buena mano. La zona de ganchos, Ramírez. Cross de derecha. Cross de izquierda. Excelente. Pero ahí hay que pasar Genial. Por el golpe recto de Alexer. Ese es el riesgo. Pasarlo significa la ventaja. Domina el combate. ¡Volve abajo! Claro. Alexer es un pugil frío que Muy no bien. Tiene lucimiento. Hemos analizado su pelea con Luis Asile, con Robert Calloway, las dos últimas, que son las victorias más importantes. Ajá. Y recordemos que a Héctor Ávila le ganó con una mano Buena guardia. Al cuerpo, elemento que hasta el momento no ha utilizado los huecos. Bueno, ahí va Ramírez a preparar la descarga. Excelente, Aperta. Hay algo vital para Ramírez. Gancho de izquierda. Él intentó marcar su primer desborde en el primer round y lo consiguió. La cabeza de un peleador ya trabaja de otra manera. Lo domina. La domina. En el toque, en el jab de Alexander. Eso. En el silencio y en la pausa. Se está viendo un buen combate. Uzbekistán va a tener su conveniencia. Es que Ramírez trabaja en etapas. Se toma su momento para pasar al ataque. Está agazapado el argentino para buscar la descarga. Gana la zona de tiro por tiro. Comienza a trabajar al cuerpo Alexev. Excelente. Ramírez debe meterse mentalidad de retador al título. La campana a los rincones. Tercer round. 20-19 Comenzó. Para el uzbeco, que logró la paridad precisamente en la parte final del segundo asalto, trabajando a la zona baja de Víctor Emilio Ramírez. Buena pecha. Ramírez es más bajo. Un buen boleador. Debe meter ritmo de pelea corta. Cabeza en pecho de Alexander y trabajo continuo de 3 minutos. Va metiendo la presión el argentino, que es más bajo. Vuelva, vuelva, vuelva. El moreno Tyson del abasto. Vuelva, vuelva con la otra, vuelva con la izquierda. Cuidado con la cara de Ramírez. Muy bueno. Está bien. Muy bueno. Con el tubo uno era con toda la planta de Tyson Sports. Inmersos en el ciclo número 17 de boxeo de primera. 17 años, sábado a sábado. Parejo. Siguiendo a los argentinos y sus peleas mundialistas. Hoy Alemania. Parejo. Hay un tiro en el sistema de ataque de Ramírez. Y aquí no se pueden tomar siquiera 30 segundos de descanso. Más si tenemos en cuenta que cuando Ramírez acertó en un par de combinaciones, Alexim no demostró solvencia para tener capacidad y justeza para defenderse y contraatacar. Sí lo hizo en la primera vuelta. Domina el combate. Comienza a tomarle el tiempo al golpe marcado de Ramírez. Alexev. Claro. Muy bien. Uzbekistán y Argentina marcaron los antecedentes. En aquellas peleas de Arthur Grigorian con Raúl Balbi. Ajá. Está muy parado Ramírez. Buena guardia. Ahí el sistema ofensivo. Ahí tiene que ver el cuerpo a cuerpo. Bueno. Excelente uppercut. Gancho de izquierda.
Esto es lo que no debe permitir Víctor Ramírez. Ancho de derecha. Quedarse estático en una posición pasiva. Porque sin ser brillante lo del hueco, le permite tiempo para elaborar. Observen cómo puede pensar la maniobra Alexei. Ustedes lo escuchan a Carlos Martínez, no lo pide parado, le pide movilidad. Un buen round. Que hay un bloqueo en este momento en la cabeza de Ramírez. Quiere hacer y no puede. 15-14 se va el tercero, mis amigos, en Alemania. No tiene ritmo de ataque Ramírez. Se ha trabado el argentino y con poco Alexev le mete la diferencia. Bueno, el palo por palo, uno por uno. Alto. Cuarto round. 9 para Víctor Ramírez, 30-28. Para el uzbeco, que tuvo tiempo, encontró la distancia y con justicia se quedó con el tercer asalto. Es un manejo prudente y conservador el que tiene Alexev en distancia. Un buen boleado. Es decir, el uzbeco aún no está seguro de tener el dominio absoluto sobre el rival. Bien. Eso lo exhibe esa maniobra. El movimiento es nervioso, es cauteloso. No es aún un movimiento sereno y seguro que generalmente exhibe el dominador hacia el dominado. Muy bueno. Martínez dio más acción en el descanso a Víctor Ramírez. Parejo. Vamos a ver en la zona de fuego, sin distancia Ramírez. Martinetti le pidió que en la partida trabaje sobre el cuerpo de su oponente. Y después sí, qué buena tratar mano de cruzar algún golpe, dándole prioridad a la mano izquierda. Aquí le gusta combatir a Víctor Ramírez. Este es su terreno. Cross de izquierda. Excelente. Genial. Domina el combate. Vamos a ver en la pelea cara a cara si la puede armar Ramírez. Abajo, Víctor, abajo. Él quiere hacer el ritmo de la vuelta. Sus golpes van perdiendo potencia, van perdiendo el efecto del refusilo. Excelente. Se le puede llegar con facilidad a Alexev. Ha ingresado en una laguna el uzbeco. En este asalto hasta el momento ha generado muy poco. Buena guardia. Uno está seguro. Denotan ambos un gran nerviosismo, uno por uno. Buen round. Excelente uppercut. Si Ramírez avanza de esta gancho manera, de la pelea tiende a abrirse. Gancho va de derecha. Demasiado expuesto el pupilo de Martinetti. Lo domina. A Alexev le gusta que Ramírez lo venga a buscar. Pero repetimos, él tampoco está en este momento inspirado como aprovechar y como para tener anticipo. Está viendo un buen combate. La pelea se ha estancado, mis amigos. Un buen round. Voy a clavar observación sobre la ceja derecha de Alexev. Muy bien. Excelente. Vamos buscando la campana. Quinto round. 10 para Alexev, 10 para Víctor Ramírez, 40-38 para el uzbeco. Hemos visto un asalto parejo donde ninguno de los dos ha podido sobreponerse sobre el adversario. De esta manera intenta progresar Víctor Ramírez. El poco intento de cross de izquierda de Ramírez llega. Buen combate. Está preocupado por la ceja derecha, Alexev. Ensaya un ascendente de mano izquierda, Alexev. Que es interesante. Bueno. Vamos a ver si le puede colocar continuidad. Utilizarlo en mayor manera para marcar una diferencia. Porque cuando se acorta la distancia, Alexev también trabaja, a pesar de que esa es la distancia que debe utilizar Víctor Ramírez. Parejo. Es una pelea lenta, cortada. Qué buena mano.
No entusiasma a Alexer, al público teutón. Él tiene la presión y la responsabilidad. Cross de izquierda. Quiere meterlo ahí, Ramírez. Vamos a ver si trabaja con la descarga. Domina el combate. Dale, que no le gusta. Vamos, Víctor, vamos. Vos tenés que sacar la mano, vamos. Ahora entra en pelea, ahora me gusta, vamos. Vamos, Víctor, vamos, vamos. Claro. Estás entero, vamos, Víctor. Muy bien. Dale, dale. Con la izquierda. Toque bueno con la izquierda, dale, Seb. Ya será, ya será. Que hasta el momento es lo poquito que está dejando la vuelta. La maneja muy bien. Por momentos le da una cierta elegancia que lo lleva a romper la defensa de Víctor Ramírez. Buena guardia. Alex Sepp se quita totalmente el compromiso por hacer, por armar la pelea. Buen round. Excelente upper. Sin claridad, Ramírez. Le falta encontrar la justa medida al argentino. Gancho de derecha. No lo deja pasar, Alex Sepp. Molesta con su jab de derecha. Es que no lo deja armar. No puede pensar el argentino. La domina. Qué importante es tener una muy buena apertura. Eso. En este caso de mano derecha por parte de Luzbeko. Se está viendo un buen combate. Un buen round. No hace falta que lo diga Horacio Acabalo cada vez que alguien le pide una opinión. Pero siempre es tener media mano más. El hecho de poseer una guardia invertida. El hecho de ser zurdo. Excelente. Se va el quinto. Los va mirando Joe Cortés. Sexto round. 9 para Víctor Emilio Ramírez. Comenzó. 50-47. Bueno. A favor de este boxeador de 27 años. Un buen cross. Que lentamente y merced a un buen trabajo, en este caso de la mano izquierda, ha marcado nuevamente una diferencia en la tarjeta de boxeo de primera. Round número 6, mis amigos. Bien. Este es determinante para aquellos apostadores que a través de internet... ...cogido primero o segundo ciclo de la pelea. Si termina el campanazo del sexto... Muy bueno. Muchos ganarán, otros romperán los boletos de la apuesta a la pelea corta. Fue Víctor Ramírez. Ahí quiere meterse en el golpe por golpe. Le va a hacer la pelea sanguínea. El argentino Luzbeko metió un cross de izquierda. Lo va desbordando, va tirando, mis amigos, el bonaerense. Ha metido por primera vez preso buena mano. Sostenido el pupilo de Martinetti. Cross de derecha. Cross de izquierda. Este es el momento de ordenar el ataque. Y buscar el ángulo justo para cruzar la izquierda. Es muy endeble en lo anímico el hueco. Y hay que pelear en base a ello. Vamos, Víctor, vamos. Por primero combate, vamos. Claro. Queda claro que si la pelea ingresa en un desorden, ahí el Luzbeko pierde presencia y prestancia en la pelea. Va buscando el trabajo con el cross zurdo Ramírez. Buena guardia. A Ramírez no le interesa ser ordenado. Y me parece muy bien. Él lanza, va a fondo. Él tiene que combatir en este match como si fuese la final de un Guantes de Oro. Excelente uppercut. Metiendo en esa temperatura, metiendo el match en una térmica de alto voltaje, él va a equiparar gancho posibilidades de sobre Luzbeko. Derecha, cross, derecha, Waliga, vamos. Lo practicamos, Alba. Lo domina. Ha sido el mejor round de llegada de Ramírez. Juego con el reloj, mis amigos. 35, 34, 33. Se está viendo un buen combate. Va a buscar ahí. El amago. Va a cantar el cross zurdo, Ramírez. Sigue en la escena. Quiere pelea limpita Joe Cortés. Alexim no tuvo presencia con la apertura de su mano derecha en esta vuelta. Y es por eso que Víctor Ramírez elaboró el mejor asalto de la pelea hasta el momento. Juego con el reloj. Digo 5, digo 4, digo 3 segundos.
Joe Cortés los mira, buscamos la campana. Séptimo round. ¿Comenzó? Esta es la fórmula. Bueno. No pudimos exigirle a Víctor Ramírez los mismos movimientos de Joe Frazier. Pero esa es la imagen que él debe meterse en cabeza en este momento. Para quebrar a un pugil que en lo teórico tiene un favoritismo que sobre el ring ya ha reducido considerablemente a Ramírez. Séptimo round, segundo ciclo de match. Tapá y volvé. A ver qué pasa. Tapá y volvé. Vamos, 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 contate. Tapá y volvé. Entonces que no se acomode. Muy bueno. Ahí va la presión, Ramírez. Así. Ahora corre y vamos, vamos. Vamos, la dos. Comienza Lefebvre a meter buenos golpes al cuerpo. Y le dolió al Tyson de la baja. Atención. Apareció Luzbeko con el golpe a la zona baja. Ahora le mete presión a Ramírez. Qué buena mano. Sabe golpear a la zona blanda en el momento cross justo, Alexev. Es frío Luzbeko. Cross de izquierda. Excesivamente frío. Pero no, excelente. Por eso pierde su inteligencia. Lo paralizó, genial. Lo frenó a Víctor Ramírez con los golpes a la zona baja. Domina el combate. Ha trabajado bien Martinetti armándole una guardia muy cerrada, sobre todo con el codo. ¿No? Fijen ahí. Muy bien. La posición. Ahora está levantando el codo, dejando, excelente, la ventana abierta. Es un boxeador al que hay que taparle más, repito. El golpe a la zona baja que al mentón a Alexev. Alexev ha aplicado los envíos a la zona hepática de Ramírez. Cuando el argentino avanzaba, bueno, y su marcha parecía encontrar golpes certeros. Excelente uppercut. No lo ha hecho cuando él manejó la distancia. Gancho de izquierda. 45 segundos. Le gustan las pausas para boxear a Alexev. Se las permite Ramírez. La domina. Mueve la cintura, llévalo. Se está viendo un buen combate. Un buen round. Sigue con el punteo Luzbeko. Ramírez debe tener movilidad, debe salir de esa espera. Excelente. Rítmicamente debe cambiar la estrategia, debe volver a ser el hombre que ganó el round anterior, la campana. Octavo round. 10 para Alexev, 9 para Ramírez, 69-66. Bueno. La diferencia a favor de Luzbeko. Los dos evidenciaron fatiga, más de cansancio psíquico que físico. Ha estado enérgico Carlos Martinetti. Buen combate. En el minuto de descanso que ha pasado con su pupilo, con Víctor Ramírez. Octavo round, mis amigos. Es que aquí aparece la inexperiencia internacional. Estoy metido en casi 24 minutos de una competencia que no conozco. Muy bueno. Pero Ramírez ha encontrado a un rival. Muy bueno. Con un noviciado generalizado, tan característico o parecido al suyo. Esta pelea está resultando, parejo, quizás mucho más apta de lo que parecía en lo previo. Parejo. Jacobo Fragomeni es el campeón crucero del Consejo Mundial. El panameño Guillermo Jones es el campeón mundial de la Asociación Mundial de Boxeo. Cross y Thomas Adamek es el campeón mundial crucero FIB. Ahí va Ramírez. Quiere pelear, quiere conectar. Genial. Guillermo Jones, el panameño, en mi opinión, es el mejor. Domina el hincha del polaco Adamek. Me gustó mucho su pelea ante Steve Cunningham cuando se quedó con el título mundial crucero. Boxeador de una potencia inusitada, interesante para observar. Excelente. Pero la victoria de Jones ante Firat Aslan
Me parece que es un gran recuerdo para el público de Panamá, una victoria trascendental. Vamos a ver en el golpe por golpe. Quiere meter el cross de Ramírez. Buen round. Excelente uppercut. Va metiendo derecha, no hay claridad. Se gancho está de izquierda. Cacheteando mucho a la salida del infighting. Gancho de derecha. Ahí va, busca el trabajo el cuerpo Ramírez. Es vital. Lo domina. Para el argentino conseguir buenos puntos en la este domina. Round. Eso. Hasta ahora en la pelea no ha encontrado bien, continuidad Víctor Ramírez. La está buscando. Y ejerce presión de esta manera. Por un momento mete el protagónico Ramírez. Lo alcanza. Muy bien. Wow. Excelente. Sucio, sin claridad de imágenes. En donde él intenta... Noveno round. Ha sido más efectivo Víctor Ramírez. Aquí lo escuchamos hace un tiempo. A Carlos Martinetti pidiéndole entrega a su pupilo. Noveno round, mis amigos. Buena pesca. Buen boleado. Bien. Alexander Uzbeko con buen gancho abajo. Le dolió a Ramírez el tiro al cuerpo del local. Digo local, porque lo es aquí en Düsseldorf. Ajá. Ahí va Ramírez buscando meter el cross de izquierda. No hay claridad. Muy bueno. Alexei por momento bueno. Le a lo veterano, le tira el cuerpo, lo cansa al argentino. Parejo. Parejo. Ha crecido emocionalmente Víctor Ramírez en la pelea. Atención, que metió buen zurdazo. Buen tiro del argentino. Mete el clinch Alexei. Cross de derecha. Mueve la pelea en tono sanguíneo el argentino Uzbeko. No lo noto temperamental Alexei para sostener este ritmo de pelea. Observen, lo lleva Ramírez. Le falta claridad, pero impone su presencia. Y su tiro el pupilo de Martinetti. Claro. Muy bien. La pelea está tomando un giro absoluto. Excelente. No hay predisposición en el uzbeko. Que recibe la izquierda en cross de Ramírez. Va cargando el argentino. El round más claro para él del match. Queda todavía un siglo en este capítulo. Buena guardia. 105, 1 minuto 4. Buen round. Excelente. Observen, no hay salida en Alexei. Ahora ha cambiado la predisposición. Exhibe seguridad en la chica Ramírez. Derecha. Lo domina. Ahí va a apuntar al cross de izquierda. Siga la escena. Se le fue por poco, obligado al pinche Alexei, que mira permanentemente el rincón. Y ha perdido la capacidad de réplica. Observen esa mano derecha que le habíamos destacado en la primera parte de la pelea. Cómo está languideciendo, ya no tiene apertura el uzbeko. Van al uno por uno, al palo por palo, bomba de Ramírez. Está sentido Alexei. Excelente. Sigue en la escena. 5-4, necesita un tiro más Ramírez. Vamos buscando la campana, se va la vuelta. Décimo round. 86-86. La pelea está empatada en la tarjeta de boxeo de primera. Emocionalmente creció. Víctor Ramírez lo salió a buscar dentro de una gran desprolijidad que lo veníamos mencionando. Este sistema le convenía al argentino. Más teniendo en cuenta que Alexei se quedó sin el recurso de la apertura. ¡Atención! ¡No va a salir Alexei! ¡No va a salir Alexei! ¡No va a salir Alexei! ¡Víctor Ramírez, mis amigos! ¡Víctor Ramírez!
Víctor Ramírez, mis amigos, conquista con el técnico, técnico, técnico. No sale Alexev, Ramírez, campeón del mundo. Ramírez, campeón del mundo. Ramírez, campeón del mundo. Ha ganado el Tyson del Abasto, Argentina, campeón. Para toda mi familia, para mis hermanos, para todo el barrio, para todo el mundo. Ha ganado Víctor Ramírez. No salió al llamado del noveno, del décimo round. Por lo tanto, es técnico 9, técnico 9, técnico 9. Dio vuelta una pelea en base al corazón, Víctor Ramírez, el Tyson del Abasto. Un muchacho que empezó a boxear en el gimnasio barrial de una vieja unidad básica. Rompe una postura de favorito. 5 a 1 que tenía Alexev sobre él. Y de a poco, confiando en el corazón del guerrero, gastó un peleador superior pero frío. Tan frío que llegó a quedar sentado y a tener la derrota quizás más condenable que tiene un peleador. No salir cuando suena la campana. De esta manera, mis amigos, Argentina consagra al campeón interino de una vacante desierta en el campeonato crucero de la Organización Mundial de Boxeo. Técnico 9, técnico 9, técnico 9. Argentina campeón. El pibe hecho por el Bocha, Carlos Martinetti. Argentina consagra al Mundial Interino Crucero de la Organización Mundial. Cinto de Rey. Sie haben gesehen, die rote Ecke gibt auf. Und damit Sieger durch technischen K.O. in der 10. Runde. Und damit neuer WBO Interimsweltmeister im Cruisergewicht aus Argentinien, Víctor Emilio Ramírez. Víctor Emilio, como Galíndez, Ramírez, 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 el Tyson del Abasto. Ha ganado, mis amigos, Víctor Ramírez. Siguen las caras del desconsuelo. El pupilo del Bocha Martinetti. Con el doctor Guillermo Guidén, con todo el escuadrón. Recordando aquellas tardes de trabajo duras en Suipacha y Córdoba. Con Palma, con Koji, con Ezequiel Quinteros, con tantos que trabajaron a fondo con él. Es día de festejo. Mis amigos, se va Alexev. Y 20 segundos que fueron vitales. Faltó un cross más en ese round. Pero sabíamos que era el principio del fin, el cambio de la pelea. Observen, el cross de izquierda era el golpe vital para un reflejo tardío de un zurdo que generalmente salía tarde a la hora de esquivar. Lo supo, lo mecanizó, recompuso anímicamente la pelea de Ramírez. Se los dijo Charito en un entre round y round. Martinetti le dijo, él está más cansado que vos y vinimos a ganar. Hay un noviciado de formación en donde el ordenamiento de la cabeza, esa frase que ayer marcaba en la conferencia Charito Maradona de los jugadores de selección, vale también para los peleadores de campeonato. Y ahora lo va a tener que realizar con la corona, tratar de ordenarse. Lo importante es que mantuvo la convicción para festejar de esta manera. Apareció verdaderamente en el ring en la octava vuelta. Ahí empezó a encontrar la comodidad y aprovechando, obviamente, un boxeador como el uzbeco que se quedó sin temple, que no tuvo nivel para pelear por un título del mundo, porque le faltó corazón para detener el ataque de Víctor Ramírez. Lo habíamos marcado técnicamente el uzbeco, había demostrado aspectos interesantes, pero ¿qué ocurría? Le faltaba la bravura, el coraje para tratar de sentirse él el dueño de la pelea. Es por eso que Víctor Ramírez aprovechó estas situaciones y hoy tiene la posibilidad de portar el título interino crucero.